Bienvenidos a Miel sobre Hojuelas, un día más. Aquí estoy encantada de la vida porque hoy me acompaña David Dápica del restaurante Ruiz de Luna, que tenía yo unas ganas, David, de que vinieses a las cocinas de Miel sobre Hojuelas porque me han hablado maravillas de ti. Y he dicho, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer yo al lado de David? No, no te preocupes, hombre, vamos a pasar un buen rato y a cocinar, que es lo que nos gusta, tanto a ti como a mí, pues vamos a pasar un buen ratillo. Y a ver qué puedo aprender de ti. Yo voy a mirar tus detalles y aprenderemos. Bueno, bueno, no será para más que yo hoy aprendo de ti. Así es que, bueno, cuéntanos la rica receta que nos tienes preparada para Bueno, pues mira, vamos a hacer una perdiz roja nuestra de aquí de La Mancha, pero vamos a hacer un mar y montaña. Mar y montaña significa, porque vamos a aumentar nuestro escabeche, pues pescado. Pescado con el vinagre le va muy bien. Mira, pues vamos a tener la perdiz roja, como sabemos, una piel de pollo para albardar. Bueno, eso lo explicaremos más adelante. Carabineros. Salmonetes, que son pescados de roca, que le van con el escabeche a la perdiz perfecto. Bueno, cebolla, zanahoria, laurel, ajos y el ajo negro, que esto es para hacer un buen escabeche. Un buen escabeche, es necesario esto. Pero luego ya pondremos el ajo negro para hacer el relleno, que ya explicaremos un poquito las propiedades. Un ajo fermentado a baja temperatura, de aquí de las Pedroñeras, y bueno, está muy de moda ahora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir marcando la perdiz, deshuesando. Pues empezamos. Allá. David, esto no es la primera vez que vienes, con lo cual tú ya te conoces terreno. Vamos a empezar. Sí, claro, fenomenal. Vamos a ahora me echas una manita, ¿verdad, Rocío? Claro que sí. ¿Yo qué quieres que vaya? Vamos a ir de momento deshuesando la perdiz. Muy bien. Para quitar todos los huesecitos y toda la parte molesta. Estupendo. Tú ya sabes que yo soy una mandada. Pero que eso, yo siempre estoy aprendiendo de vosotros. Digo, lo que se aprende aquí en los fogones de Miel sobre Hojuelas. Claro, cada uno aporta su cosita, su granito de arena, ¿verdad? Y yo encantada. Aquí venimos a aportar y aprender lo que podamos. Y los telespectadores más, ¿a que sí? Que están encantados con nosotros todos los días. Por una de las patitas. Mira, pues puedes ir encendiendo el fuego si quieres. Enciende el fueguecito. Echa un poquito de aceite, porfa. Venga, un poquito de aceite aquí. Vamos a fondear, digamos, las... Vamos a hacer el despiece de la perdiz. Muy bien. Y, oye, ¿cómo se te ocurrió de repente esta receta? Mar, montaña, perdiz, muy nuestra, muy de La Mancha, porque ¿verdad? Esto es porque, por un lado, hacíamos el pescado, como hacer el restaurante de cocina mediterránea, hacíamos el pescado con escabeche y la perdiz también. Y dije, ¿por qué no vamos a moverla? Qué bien, es que es una buena idea. ¿Por qué no fusionarlo, no? O sea, ¿por qué no mezclar mar y montaña? Me encanta esa idea. Claro, un pequeño, eso es mucho en Cataluña, lo hacen, y aquí, bueno, aquí es que tenemos los buenos productos, pero hay que fusionarlos con gente de fuera. Se llama quitar la espoleta, es para que luego se salga la perdiz entera, la pechuga. Fenomenal. Se deshuesa, y estos huesitos luego dan mucho sabor a la... Claro, que estos los dejamos para hacer ahora nuestro Claro, fondito, con las carcasas, ¿no? Y las patas hacemos, para no echar ningún caldo adicional de ternera ni nada de eso, hacemos el caldo con la misma perdiz. Muy bien. Se deshuesa así. Se deshuesa parecido a un pollo, lo único que tiene que la carne es más... Es más blandita y hay que tener más cuidadito. Vale, ¿vale? Más cuidado. Simplemente vale, arrastrar. David, ¿así te vale de aceite un poquito así, más? Así va perfecto, así, ¿bien? Va perfecto. Es un puñadito de sal, si acaso, un poquito para que no claro se... Claro que sí, yo te lo facilito. Tú a mí mándame, ¿ves? Que yo te he dicho que hoy yo voy a estar de bueno, pinche pues ya tenemos aquí la pechuga. Un poquito de sal... Sí, fino, un poquito, para que no se agarre, sí. Venga. Las carcasas, con esto vamos a hacer... O sea, porque el truco, claro, David, tú me has dicho, échale aceite... Echarle la sal. ¿Para qué es la sal? Porque no todo el mundo lo sabe. Para que no se pegue a la... No se pegue a la... Mira, un plomo. Mira, ha aparecido... Mira, un plomo de la... De una perdiz de tiro. Eso, buena señal. Para un cliente... Es mal, de dientes, pero bueno, pero para ver que es una perdiz de tiro, de campo. De campo, ahí de nuestro campo. No me esperaba encontrarme aquí un... A veces pasa, te encuentras un plomito. Pero bueno, que a mí me va a pasar más de una ocasión estar comiendo y dices... Es bueno, pero es malo. El balín, que no lo llevamos. Claro. Así que bueno, vamos a echar las patitas para ir fondeándolas. Muy bien. Y las carcasas. Vale, pues es simplemente rehogamos. Exactamente. Bueno, las alitas, la carcasa, la espoleta y el cárcavo le vamos a echar también para que coja saborcito. Vamos fondeando. Fíjate. Qué bien huele. De todas maneras, es que el conejo, la perdiz de campo, es la que caza, ya tiene... La caza tiene un olor tiene inigualable. Otro sabor y otro olor. A mí la caza... Y el color que tiene y el resultado. El resultado luego es excepcional. El resultado luego es... La verdad que sí. Yo me gusta mucho la caza. Aparte, la tenemos aquí, pero hay que fusionarla con otras cosas porque de tanto... Para cambiar un poquito. Sin cambiar mucho el sabor, pero siempre lo mismo también aburre un poquito.
Y al cliente tampoco hay que aburrirlo. ¿Este plato lo podemos encontrar en tu restaurante, en Ruiz de Luna, en Talavera? Este precisamente todavía no lo tenemos en proyecto por el tema del ajo negro y hemos fusionado. Tenemos la perdiz rellena, pero vamos a meter el marisco. Una opción un poco atrevida, pero bueno, lo vamos a hacer. Muy bien. Estamos en ello. Mira, ahora vamos a preparar las verduritas del escabeche mientras se hace eso. Muy bien. La zanahoria, ¿verdad? Sí, el ajito, la cebolla. Normal. Efectivamente. Vale, esto solamente es rehogarlo un poquito, ¿no? Sí, para que coja color por fuera, pero por dentro se quede luego medio crudo, que es lo que hace luego sacar el... Claro. Se carameliza, hace el maillard, la reacción en maillard para que coja un poquito de caramelizado, coja color el caldo y coja sabor, pero tampoco queremos secar la carcasa, no pasa nada, pero la patita un poquito fuera. Entonces luego, yo creo que la podemos sacar. Sí, la puedes trasvasar si quieres ahí. Venga. Y ahora con eso pegadito vamos a hacer luego la salsa. Aquí sacar un ajito nos va a llegar. Es de la caza, pero mira los ajitos así moraditos, qué buen sabor dan también. Qué bueno, está. Pues es que tenemos unos productos, David. La verdad que si en La Mancha. Hay veces que hay que buscar algo fuera, pero para complementar, porque lo que es la base de esta plata, que es la perdiz, por ejemplo, los ajos, el escabeche, el vinagre que vas a echar, la cebolla, todo esto es de aquí, entonces hay que aprovecharlo. Luego yo normalmente que voy a dar cursos fuera de Castilla-La Mancha, sí, claro, o sea que voy a ir por toda España. Luego me dice, qué cansina eres con lo de que eres manchega. Pues que es que yo sí que voy diciendo a mucha honra que yo soy manchega y tenemos unos productos exquisitos. Claro, somos de aquí, pues hay que hacer apología de lo nuestro, normal. Vale. Bueno, pues aquí tenemos el ajito. Vale. Tenemos la cebollita, la zanahoria. Vamos a bajarle un poquito. Sí, bájale, incluso puedes apagar. Sí. Ahí. Qué rico plato. Ahora, si cuando tengas las carcasas ya medio pasadas, si quieres, puedes trasvasarla ahí. Mira, es todo. Todo lo vamos a. Sí, a eso pasar. Lo vamos a hacer todo el caldito. Ahí. O sea, lo pasamos todo al otro caso. Efectivamente, ¿no? Vale. Eso es. Vale, y con el este vamos a pasar, con el pegadillo que me has dicho. Vamos a empezar a fondear el ajo y la verdurita, ¿vale? Venga. Hace una julianita para que se haga pronto, que es el típico. Mira este pegadillo, qué rico, qué buena pinta, Juanjo. Con este pegadillo que vamos a echar, ahora toda la verdurita. Efectivamente, ¿verdad? Ahora ya con esto. Pues este fenomenal. Echando ahí, ponemos también el ajito. Oye, que me voy a ir yo de ahí a tu restaurante una temporada, que a mí me encanta cuando ir quieras. De visita en visita, pero no a comer, a mí me gusta ir a trabajar. A trabajar porque y también. Así yo veo la cocina desde dentro. Cuando me invitan a una cocina, luego me gusta a mí enredar dentro, a ver cómo se cocina, a ver qué pasa ahí. Cebolla, laurel. Que nos falta el laurel. Esa de la pimienta. Un poquito de pimentita, estamos haciendo un escabeche rico, que huele, madre mía. A mí es que el escabeche me encanta. Y si es caserito, que fíjate lo que se tarda en hacer un escabeche, David. Nada, y esas cosas luego lo que tiene, según mi opinión, que luego están mejor de un día para otro. Lo pruebas de un día para otro, cuando pasa más tiempo, mejor sabor coge. Son platos de supervivencia, se hacían pues, antiguamente cuando no había frigoríficos ni cámaras. Claro. Se hacía para conservar y al final consiguieron un sabor inigualable, desde luego. Qué rico. Bueno, con esta zanahoria que nos va a llegar. Lo que es para una perdiz solo. Vale. Echando si quieres. Déjense. Ahí está. Bueno, pues teniendo esto listo ya, vamos a empezar con la farsa de para rellenar la perdiz, ¿vale? Que esta la hacemos muy sencilla, la hacemos con un poquito de pan de molde o miga de pan normal. Claro, mira, aquí David está esto, se hace muy sencillo. Mira el arte que tiene en la cocina, David. Un poquito de leche. Bueno, estas son cosas que hacemos todos los días, cada oficio lo suyo, a lo mejor es una cosa pues cotidiana, como tú sabes, para nosotros. Un poquito de... echamos un poquito de leche. Muy bien, esto es para nuestra... Para la farsa, que vamos a rellenar la perdiz. Pues la perdiz es un poquito seca, entonces la vamos a contar... La farsa o relleno, no se nos pierdan, que es que eso, los perdón. Cocineros utilizamos términos muy de gastronomía, ¿no? Claro. De argot hostelero, pero la farsa es el relleno. Con esto conseguimos que le dé más suavidad a la perdiz, un poquito de seca, luego la vamos a albardar con la piel de pollo, que tiene más grasita. Lo que queremos es eso, que nos aporte jugosidad, claro. Y no se nos quede realmente... No pierda sabor la perdiz, pero sí que es un poquito seca. Luego, si me permite, vamos a hacer mientras tanto. Vamos a ir preparando el caldo de esto. Vale, y ahora cuando tengamos ya la verdurita rehogada, le vamos a añadir el vinagre también, ¿no? El vinagre, exactamente, y vamos a añadir las patitas que se vayan también, que vayan cogiendo color. Mira, ahí fondeando una y fondeando... ¡Ay, qué buena pinta! Y ahora te dejo aquí el...
Esto sí que es de vinagre, Rocío. Vale. Quitamos esto aquí un momentito. ¿Habéis visto? Estamos aquí mano a mano los dos aquí. Dale que te pego en la cocina. Parece claro, un día más. Un día... ¿Para cuántos queremos el plato? La mesa 2, que vaya marcha, saliendo. Oído, vámonos. Venga. Claro, suele ser. Estamos aquí. Bueno, aquí esto. Ahora vamos a hacer, mira, este lo vamos a utilizar para el relleno de la perdiz. El vinagre, perdona que te corte, David. Sí, el vinagre también lo que hace es levantar ese pegadillo que nos ha... Lo que hace lo desglasa y lo deja luego pues arreglado. Este es el ajo negro, que tiene unas propiedades muy buenas. Ajo negro de la Pedroñera. Sí, esto utilizan, lo hacen, es originario de Corea, Tailandia y por ahí, lo utilizan para sus guisos. Lo fermentan a baja temperatura y lo que se consigue es quitar, que hace, mantiene las propiedades del ajo, pero con un sabor como a regaliz, como a tostadito y mucho más suave. A mí me gusta, por ejemplo, utilizar a veces en algunos platos el ajo negro. Claro, entonces hacemos un poquito, lo aplastamos, viene como ya fermentado. La verdad que esto está ahora muy moderno, bueno, es muy antiguo, pero aquí en España lleva poco tiempo y lo han adoptado la gente de La Mancha, los manchegos de las Pedroñeras, si pueden haber adaptado, claro. Entonces, claro, como el su ajo es el mejor, pues al conseguir este formato, desde luego lo están vendiendo como rosquillas, por lo menos. No, o sea, es... Hay que pedirlo y no lo hay muchas veces. En las ferias de alimentaria, en el gourmet, sí, o sea, se lo quitan siempre, de las manos, vamos, de todos tienen, sitios, los están llenos. Le vamos a echar un poquito de... romerito también aquí, esto para el relleno, ¿vale? Y ahora vamos a empezar, tenemos la montaña preparada, ¿no? Ahora falta el mar, ¿no? Como decimos, ¿no? Claro que sí. Ahora vamos. Venga. A ver. Mira, si me... Bueno, ya voy a dar la vuelta por el campito, ahora ya. Ahora, si ahora viene buena época, este podemos encenderlo, si quieres que vaya cociendo. Vale, mira, vamos a encender este de aquí y que vaya cociendo. Eso es, muy bien. Y ahora, si quieres, podéis... Fenomenal. Y si quieres, Rocío, vamos aquí a hacer en equipo. Si quieres, mientras preparo yo algún salmonete... Voy pelando las... Algún carabinero. Son pescados de roca, como veis. Y esto es muy sabroso. Es un pescado blanco, semigraso, vale, que depende de la época del año... Perdona. Un bolecito. Tú sigues contando. Depende de la época del año. Es más azul que blanco, más blanco que azul, dependiendo de la grasa que lleva. Son pescados de roca. Y imagínate que no tenemos salmonete, ¿por qué pescadito le podíamos sustituir, David? Pues... Porque tú me has dicho, bueno, es que yo te he traído este plato porque es mi plato. Pues la sardina, pero imagínate, por ejemplo, le tenemos que dar ideas. Una parrocha, se puede perfectamente, además son bastante baratas y muy buenas, se encuentran casi todo el año. Puedes encontrar una parrocha, puedes encontrar un... Quitamos la cabecita y quitamos la... Fenomenal, tirando ideas. Y truquitos. Cualquier pescado azul, una caballa, el único problema son las espinas, pero por lo demás son pescados muy ricos, baratos, aparte. Son los hermanos pobres de la merluza, del rape, ¿no? De ese tipo de pescados blancos que son pobres, tan... Me hace mucha gracia. Sí, los pero para mí, pobres, de verdad, yo tienen un sabor y una... Yo estoy pelando los tres carabineros que me has puesto, porque es vale, muy generosa. A ver lo que, pues vamos a ver, ahora vemos. Bueno, a ver. Yo lo voy a pelar los tres y luego ya tú utilizas lo... Claro, que viendo el relleno, a lo mejor un par de ellos, sí, no los tres, pues los tres, a lo mejor tampoco quiero... Quiero que lleve, un equilibrio, porque si lleva demasiado carabinero, en este plato nos queremos, aportaría que, queremos demasiado que mande sabor, la perdiz. ¿Verdad? Queremos que mande la perdiz, entonces el carabinero lo que va a hacer es ayudar a esa perdiz, no al revés. Genial. Entonces, bueno, abrimos el lomo. Vamos a procurar sacarle entero. Oye, David, y luego el plato que me has traído, que se nota que eres de Talavera. Claro, hombre, es un... Tan famosa Talavera por su cerámica. Es el restaurante Ruiz de Luna, en Talavera. Ruiz de Luna es el señor que digamos, revolucionó la cerámica en Talavera y no podíamos tener otra manera que traer esto. Esos son platos que utilizamos... Que encima tu restaurante va como un poco en homenaje a él también, ¿no? Sí, mis jefes lo hicieron en homenaje al señor, que era pues, la familia Ruiz de Luna también, que dieron permiso para hacerlo, y llevan el... Llevan el nombre de ese señor. Pues ese es muy emblemático, pero a nivel mundial. Pasa que nosotros a veces no apreciamos mucho, porque como es de Talavera, no tenemos una percepción, a lo mejor, de a dónde pudo llegar ese señor, pero revolucionó en su día la cerámica. No, o sea, Talavera no tiene otra cosa. Yo no sé qué más famosos tenéis allí, pero la cerámica, por donde vaya. Sí, por típico, por cerámica. Tiene más cosas también, una ciudad que va, bueno, va creciendo, pero... La cerámica es la parte más famosa. Cuando vas por ahí fuera te dicen, ah, cerámica, sí, Talavera. En Japón la conocen muchísimo. En bastantes sitios. Bueno. Qué bien. Esto es otro truquito, vamos a hacer algún cortecito para la hora de plancharlo, que no se nos arrugue. Vale, el truquito es darle un cortecito en cruz, ¿no? Claro. Para que. Claro, el pescado de roca lo que tiene, que al ser de roca tiene mucha espina, pero la carne es muy blandita. Entonces hay que. Tiene mucha escama y mucha espina. Cuando la quitamos se queda en nada, es un pescado muy sensible. Fenomenal. Entonces tenemos que tener cuidado de. Luego al trabajarlo.
Bueno, pues ya tenemos casi todo marcado, teniendo los carabineros. David, tenemos aquí también el escabeche que está reduciendo, poquito, no sé qué, un poquito más de... Un poquito más de agua o de caldo este incluso, si vamos ya, que ya va haciendo. Digo, porque digo, no sé si echarle un poquito más de... Yo creo que el caldo mejor que el agua, ¿no? Da más saborcito. Hombre, siempre que tengamos un caldo... Yo siempre recomiendo los huesos esos que se tiran, las cáscaras, eso todo es base de caldo. Las carcasas del pollo, nos hacemos un fondito y encima lo podemos tener congelado, o sea que... Claro, se puede hacer en cubitos de hielo pequeñitos y sacando la ración que nos hace falta para el momento. Siempre nos dará más sabor que claro. No echarle agua. Eso es, más o menos suele ser así. Bueno, vamos con el siguiente paso, si te parece, qué Rocío, bien. Vamos a rellenar la... Vale, recordamos que tenemos la pechuga de la perdiz... Tenemos la piel del pollo para que nos aporte jugosidad también a nuestro plato. Eso es, perfecto. Bien. Y vamos a sacar un poquito de escabeche, lo que es un poquito nada más, con una cucharita vamos a sacar, y vamos a añadir a la farsa, que esto ya está medio templado, luego ya con el horno se termina de hacer. Pero con esto es suficiente. Seguimos dándole un poquito, vale. Voy añadiendo caldo si quieres, para que se vaya trabajando, ¿vale? Vale. Esto se mezcla. Se sal, aquí me ha dejado a mí con el escabeche, que estoy yo muy a gusto hoy en los fogones. De azafrán, vamos a ver, para que se vea por dentro. Para que sea amarillo al abrirlo, no por fuera, sino un poquito así, le vamos a echar la farsa. Azafrán, que es que tenemos eso, los productos. Son el azafrán, los buenos. Aceites. Hacemos la farsita. Así. Vale, una farsita y el relleno, que es lo que nos va a aportar eso, también. Suavidad y jugosidad. Sabor. Vamos a echar el carabinero, te voy a hacer caso, Rocío, vamos a echar dos. Yo ¿vale? digo, yo soy muy generosa. Cortamos un poquito para que sea ganante. Luego también la sorpresa al comensal cuando se encuentra el... Claro, que es que nadie se espera que te vas a encontrar en la perdiz rellena, claro. el carabinero. Se cierra así, haciendo como un pollito. Y ahora ya albardamos. Qué buena idea. Se cierra así, el exceso... Uy, sí, ¿este dónde va? Este aquí dentro, se iba. Ese que se quería ir. Se y quería ahora ir con hilo bramante... Efectivamente. ¿Qué es un hilo? Pues un poco más duro. Sí, este es un poquito más gordo. Le quiero porque el hilo fino, fino corta. Para algunas cosas vale, pero corta. Pero este tiene que ser gordito. Yo prefiero gordito porque hace menos herida a la piel, ¿sabes? Entonces esto se marca, es muy fácil. Esto se corta, una medida más o menos así. Genial. Cortamos. Yo me acuerdo cuando le enseñamos a las bellas, porque yo trabajo en una escuela, claro. A bridar. Y se tiran... Rocío, mira, es que a mí no me sale. Yo simplificamos, porque si bridas uno, pues luego para quitarlo... Entonces yo suelo hacer una cruz, así. Salvo un relleno grande de un cordero o algo grande que rellenes, sí que me gusta... Es muy fácil, es una pequeña cruz aquí. Genial. Damos la vuelta abajo. O sea, que simplemente para luego cuando Para que sujete, digamos, sujete todo el relleno, ¿vale? Hacemos un... Vale, pues esto lo vamos a retirar, ¿verdad, David? Sí, claro. Otro nudito más. Y ahora lo que hacemos es... Cortamos y ahora lo que hacemos con esto, un poquito ¡qué de, rica receta! Mari Montaña, ahí estamos, ni para ti ni para mí. Mari Montaña. Claro, es un equilibrio, es lo bonito de la cocina, el mestizaje que hay. Echamos un poquito de mantequilla abajo. Vale, te voy a echar un poquito más de caldito. Perfecto, ¿vale? sí, tú Rocío, yo lo dejo en tus manos, ya sabes que yo lo que tú hagas vosotros bien hecho está. Confiáis en mí, luego salimos por aquí que la receta sale mal y siempre tenéis la excusa de... Pues la Rocío. Nosotros nos vamos a casa y luego al otro día estás tú ahí. Claro. Director. Oye, que esto no... Mira, un poquito de mantequilla le vamos a dar. Y esto ya lo meteré un poquito al horno, ¿vale? Un poquito de aceite también le vamos a echar. Vamos a bajar el fuego de aquí también, del caldito. Sí, un poquito. Cueza también ahí. Eso es. Y ahora lo que hacemos esto es lo metemos al horno, ¿vale? ¿En el horno? Venga, sí, lo metemos, horno, lo tenemos precalentando como siempre. Lo tenemos a 200. 200 arriba grados, y abajo. Eso es, 20 minutos más o menos. Bueno, David, aquí tenemos nuestro escabeche, este que tiene un olorcito ya... Sí, ya va oliendo bien. Y simplemente ya quitamos la hoja del laurel, ¿vale? Que lo vamos a hacer. Efectivamente. Lo quitamos y lo vamos a poner en la Thermomix para triturar. Mira, lo vamos a poner aquí y ahora lo limpiamos. Vale, de acuerdo. Y vamos a echar en el caldito que tenemos, ¿verdad? Claro. Vale, nosotros reservamos, mira, aquí directamente adelante. Eso. Y esto ya, nada, ponerlo al Thermomix y a triturar. Pues venga. Nuestro rico escabeche que se va a convertir en una salsa rica, rica. Eso es. Pues aquí estamos, Juanjo, que nos vamos con nuestra Thermomix. Con nuestro ruido de siempre. Y volvemos en nada.
Bueno, David, aquí tenemos ya nuestra salsita que la hemos triturado, sí, nuestro escabeche. Terminado ya, con las patitas dentro. Y ya las patitas que vaya haciendo plof, plof, claro, como le llamo yo, son que como me en encanta. Claro, en dos cocciones, el escabeche tradicional y luego la pechuga al horno, en dos cocciones para fusionar luego el escabeche. Qué rico. Venga, pues ahora, ¿qué tenemos? Ahora falta pues saltear y meter salmonete y emplatar ya. Pues vamos al lío. Pues, esto huele poquito de verdad, porque no le puedo hacer así que le lleguen hasta sus hogares. Ajito. Pero a mí me está enamorando este olor. Muy bien, un golpecito, sí, y con la piel para que le dé el sabor, claro. Me gusta más con la piel. Qué bien, porque piel, David, fuerte. ¿Qué nos podemos encontrar en tu restaurante? ¿Más cocina mediterránea o más vanguardista? Yo voy a tu restaurante, ¿qué me puedo encontrar? Una buena en pregunta. Esa todo tenemos es cocina mediterránea, pero el mediterráneo abarca todo, digamos, toda España. Y luego ya tenemos arroces, tenemos cocina tradicional, tenemos caza. Sí que damos un aspecto un poco visual a las cosas, pero es cocina de siempre. Uh-huh. En realidad es la que tenemos torrijas, pero la hacemos rellenas con otros tipos de postres también, lo trabajamos con de otra manera. Con ese toquecito de autor, claro, ¿no? Claro, pero que nos recuerde un poquito a casa, a la comida de casa y tal, en plan restaurante, y el servicio muy bueno. Arroces, se trabajan fuera las doradas a la sal, el pescado a la sal, los arroces. Qué rico. La carta de vino, mucho vino manchego, bueno, de toda nacionalidad, pero manchego hay un montón. Y me gusta que vayas para que lo veas. Pues, hombre, claro que voy a ir. Esperamos allí. Es que no me lo pierdo. Yo a Ruiz de Luna, a Talavera, aparte allá que voy, señores, no se lo pierdan. El servicio de sala que tenemos es espectacular, ¿no? Está feo que yo lo diga. Porque es que a mí estos olores, es que de verdad contagian, enamoran. Pues ya tenemos el ajito y ya solamente vamos a marcar el salmonete. Es un golpecito fuerte, pero tampoco que no quede muy... Y recordamos que tenemos nuestra perdiz en el horno, que la vamos a sacar, claro, en nada de tiempo. Enseguida sale, mientras horneamos un poquito esto. Qué rico, mira, yo de aquí no me aparto. Tú has visto que yo me quedo aquí enganchada y al cazo. De hecho, de aquí no me muevas, ya, por si acaso me lo quitas. Claro, hay que hacer así, que no se agarre un poquito. Ahí. Fenomenal. Simplemente es eso, un poquito de aceite, marcarlo a plancha. Eso, para que no se nos vaya y vaya soltando el ajo su sabor. Y encima eso, el saborcito del ajo. Ahí. Qué rico. Que no tampoco se nos quede muy, muy pasado, porque si no se nos quedaría seco. Muy bien. Y tampoco queremos, simplemente es... No, un truquito. Vuelta y vuelta. Un poquito de caldito de la perdiz. Vale, el caldito lo que hace también es nos aporta el sabor... Nos desgrasa, le suelta todo el pegadillo de... Donde va la esencia. No me digáis que esto no es bonito, esto en los fogones, este humillo. Ahí, un poquito. Pues yo creo que lo tenemos, Rocío, yo creo que está ya. Bueno, pues mira, vamos a dejar, pues sacamos ya si quieres la... Vamos con la perdiz, que ya la tenemos. La hemos tenido 20 minutitos. A 200 grados. Echamos un poquito de aquí el caldito. Hay que aprovechar todo. ¿Habéis visto que están todos los sabores concentrados? Toda, que David le echa una cosa a otra al caldito, el jugo. Toda la esencia hay que aprovecharla. Es espectáculo. Mira, y ahora ha cogido un color el escabeche. Ahí desbridamos y vamos allá. Una cucharita. ¿Está ya, Rocío, eso? Una buena idea. Bueno, yo esto tiene una pintaza, yo creo que está fenomenal. Vamos a emplatar. Un segundito, emplatamos. Para ponerlo en el plato. Estaba diciendo ya, ponme. Hacemos un espejito abajo. Espejito. Ahí. Recordamos que era el escabeche que teníamos todo triturado y hemos convertido en una salsita. Ahora vamos a poner... La perdiz rellena. Nuestra perdiz rellena. Con el carabinero. Claro, y la farsa del pan. Con el ajo negro. Bueno, nosotros de la pedroñera, claro, que es nuestro ajo tan zona, famoso. Ya sabes, y ahora ya vamos a trabajar. Y luego las patitas, que simplemente las salteamos un poquito antes, las rehogamos y luego las hemos puesto con el escabeche. Entonces tiene todo juguito. Claro, luego va cogiendo el sabor, todos los sabores se van cogiendo aquí. Del escabeche. Quedan tanto por un lado. Mar y montaña, que me gusta a mí mezclar mar y montaña. Como por otro, ahí. Y ahora lo que jugamos es con la salsita al final. Estupendo. Mira, no me digas, tenemos ahí un plano divino. Pero cuéntame que yo hay por aquí un ingrediente que le vamos a poner, sí, que yo es que soy muy de dulce. Y muy chocolatera. Claro, un ingrediente aparte
Claro, porque un ingrediente fuera de lo común aquí en el plato, sí, pero bueno, saladito. Pero es un clásico también, es un clásico de... Es un clásico. Vamos a echar chocolate, cobertura de chocolate. ¿Cobertura de chocolate? ¿Un chocolate del sí. 70% de sí, cacao? Sí, chocolate belga. Un poquito más fuertecito, que no tenga mucho azúcar, puesto que lo estamos metiendo a un plato un salado. Belga. Chocolate belga 70%, que es más amarguito y le va un poco más perfecto. Amargo, y entonces nos va genial, nos fusiona ahí ese escabeche con este cacao, bueno... Ahí, y ahora vamos a echarle un poquito. Me gusta también echarle algo de ácido también. Ponerle un poquito de grosella, aparte también nos aporta colorcito. A mí me encanta el tema de los colores, porque a mí ese plato ahora mismo me lo plantas, David, es que me quedo muerta. ¿No es verdad? Y encima con coloridos, el toque verdecito, el romero, sí, que también verdad, es sí muy es. De campo nuestro. Aparte del olor, ¿veis cómo, es como huele a... Sí, sí, señores, campo, están perdiendo monte, ustedes este olor tan rico. Ahí. Vamos a echar un poquito de sal. Y esto es opcional, el escabeche no lo suele llevar. Pero vale, un poquito de azafrán, ese toquecito de azafrán. Bueno, David, yo estoy encantada con esta super mega receta, porque yo siempre estoy ahí y yo tengo la visita pendiente a tu restaurante. Claro, porque quieras, yo esto no me lo más. Pierdo. O cuando sea, quieras. Me habían dicho que eras el crack de la cocina, bueno, pero no, hoy todavía, ya queda confirmado. Queda mucho que aprender todavía. Señores, ¿no? Lo podemos encontrar en Talavera de la Reina, en el restaurante Ruiz de Luna. David, casi nada lo que nos ha preparado hoy. Muchísimas bueno, gracias. Rocío. Debo agradecerte que cuentes con nosotros para lo que quieras. Muy bien. Y ha sido un placer trabajar contigo. La verdad que otra vez que quieras, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Y a ustedes, el próximo día. Nos vemos aquí en Miel sobre Hojuelas con muchos trucos y recetas. ¡Ser felices! Adiós.